El padre Larramendi era un jesuita guipuzcoano que en 1754 escribió la descripción de la muy noble y leal provincia de Guipúzcoa. Y dice en ese tratado que si se corrieran toros en el cielo, los guipuzcoanos se volverían santos para ir a verlos. Tal era la afición que había ya en el siglo XVIII por los toros en Guipúzcoa. En todos los pueblos guipuzcoanos se han corrido toros, en sus calles y sus plazas mayores. Y ahora mismo, todavía, tanto en Deva como en Cestona, hay novillada en su plaza mayor. Pero en toda la provincia ha habido muchísimas plazas de toros. Por ejemplo, la de Fuenterrabía, inaugurada en 1892, o la de Irún, inaugurada en 1910. Pero sin duda, el año 1903 es el gran año taurino de la provincia de Guipúzcoa. Fue un año de auténtica efervescencia, de auténtica locura taurina. En la capital, en San Sebastián, se inauguró el chofre, pero también se inauguraron en este 1903 los cosos de Eibar, todavía en pie, pero donde no se dan toros, la bellísima Plaza de Toros de Tolosa, que es una pequeña monumental, que también está en pie, pero no se dan toros, y la Plaza de Toros de Azpeitia. La Plaza de Toros de Azpeitia fue inaugurada un 31 de julio de 1903, hace hoy 120 años. Estaba anunciado para inaugurarla el novillero más brillante de esos momentos, que era Castor Jaureguibeitia, cocherito de Bilbao, pero no pudo asistir y le sustituyó Eduardo Leal Llaverito, que mató unos novillos de Zalduendo. A partir de entonces ha habido toros ininterrumpidamente en Azpeitia. Era muy tradicional la novillada que todos los años se lidiaba, por ejemplo, en la posguerra de Isaías y Tulio Vázquez. Cuando se demolió el chofre en 1973, pues Azpeitia quedó como la gran villa taurina de Guipúzcoa, quien sostenía la antorcha del toreo. Y poco a poco las novilladas fueron sustituidas por corridas de toros. Y en este momento es una feria donde se celebran todos los años tres corridas. En Azpeitia hay un momento absolutamente singular y único en todo el planeta de los toros. Y ese momento tiene lugar una vez muere el tercero de la tarde. Todo se para mientras la plaza en silencio y en pie escucha el sorchico de Aldaluz. Aldalur era un organista de Azcoitia que compuso este sorchico en honor de José Ventura Laca, un banderillero de Deva que murió en Azpeitia en el remoto año de 1846. Cuenta la leyenda que cuando José Ventura iba camino de Azpeitia, una sorguiña, una bruja, le dijo: ten cuidado porque un toro negro te puede matar. Y efectivamente murió el banderillero. Y le compusieron este sorchico maravilloso que se sigue tocando desde esa fecha. Y como dijo Ignacio Álvarez Vara Barquerito, que es un gran partidario de la Plaza de Toros de Azpeitia, probablemente en un tiempo se dejará de recordar el aniversario de Joselito o el aniversario de Manolete, pero en Azpeitia se seguirá tocando el sorchico de Aldaluz.